El T-33 fue fabricado por Lockheed y realizó su primer vuelo en 1948. Esta venerable y admirada aeronave es respetada por muchos pilotos de fuerzas aéreas, quienes lo consideran como el mejor avión entrenador a reacción. En Latinoamérica fue usado por países tales como Chile, Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Paraguay, Perú, Venezuela, México y Bolivia, entre otros. Este último país fue el último en darlo de baja. Los primeros aviones de este tipo se incorporan a la Fuerza Aérea Mexicana en 1961, en el Escuadrón Aéreo Jet de Pelea 202. Las primeras 15 unidades se matricularon del JE-001 al JE-015, JE Jet de Entrenamiento. Originalmente, este escuadrón, que era parte del primer grupo aéreo, tenía como sede operativa la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México. A principios de los años 80, tres aviones T-33 fueron ingresados al inventario de la Fuerza Aérea Mexicana provenientes de Holanda. Fueron matriculados JE-016, JE-017 y JE-018. A finales de la década de los años 80, las aeronaves con matrículas JE-019 al JE-058 fueron recibidas del gobierno de los Estados Unidos. Esta aeronave ha contado con diversos esquemas de pintura, muchos de ellos muy vistosos. Basta mencionar como ejemplo de esto los T-33 con boca de tiburón, con cabeza de águila, con la tela de araña y el esquema prehispánico. El 1 de enero de 1998 nace el Escuadrón Aéreo 402 con aviones T-33, formando parte del primer grupo aéreo con sede en la Base Aérea Militar número 2 en Ixtepec, Oaxaca. Esto debido a una reestructuración en la Fuerza Aérea Mexicana, se rematricularon las aeronaves sustituyendo la letra J por el número 4, que corresponde al código de avión de combate. En el 2007, los T-33 son retirados del servicio activo, siendo las aeronaves más longevas en la Fuerza Aérea Mexicana, con 46 años de servicio. Actualmente se pueden apreciar dos aeronaves T-33 en la entrada de la Base Aérea Militar número 1 Santa Lucía, uno más en el antiguo Colegio del Aire y por último en el Museo del Cuartel Colorado en Guadalajara, Jalisco. Se tiene una aeronave y un asiento de dicho avión en exhibición. Todos ellos están en su patrón de pintura metálica con los tanques negros naranjas.